¿Quién dijo que teníamos que esperar para ver el paraíso? Y entonces, ¿qué es ese césped que pisan mis pies desnudos? Cuando nacemos, iniciamos nuestro camino en búsqueda del amor, de la serenidad, de la felicidad. Los días que nos son concedidos son los que nos dan la oportunidad. Nosotros somos quienes forjamos nuestro destino, abriendo puertas que son nuestras experiencias. Mi oportunidad es la música. Yo me imagino la música como si fuese una persona, como aquellas personas que nos llegan al corazón milagrosamente y que nos completan. Como si mi lado derecho del corazón no fuese suficiente para latir sin su otra mitad. ¿Lo ves? Cuando te enamoras, de repente, empiezas a vivir a toda velocidad porque no quieres perderte nada y crees tener poco tiempo para disfrutar de un momento tan intenso. Las imágenes de los segundos más especiales de tu vida te llevan a revivir, como si fuera hoy, el momento en el que te encerraste en una habitación con el corazón a punto de estallarte y te sentiste amado, deseado, envuelto del hipnótico sonido de aquellas bellísimas 200 notas. Cada vida con su suerte y su destino puntualmente nos desvela en un segundo su secreto. Y es verdad que lo que te has quedado dentro es siempre aquello que nunca jamás podrás tener al lado. Así que intento suprimir todas las huellas de un recuerdo lejanísimo. Manos frías, mi cabello largo negro por mi espalda, mis labios algo torpes susurrándote, tú no me mires, pero no pares. Piel contra la piel y una sonrisa, ¿para qué tantas palabras? Recuerdo esa emoción mientras el rayo de aquel sol se iba. Pero para encontrar el Edén, primero hay que conocer el dolor, el odio y la derrota. Hay personas que al querer hacernos daño se hacen aún más daño a ellas mismas. Aunque intenten ocultarlo fingiendo ser buenos, hablando con voz dulce o maquillándose para esconder su verdadera personalidad, su personalidad culpable. Traicionado.
todo lo que me ha ocurrido lo he vivido intensamente. Pero a veces, en los momentos en los que tenía al lado a alguien que no estaba ahí por amor verdadero, no he sabido reaccionar. No entendía. Me sentía encerrada en una burbuja de cristal. Me he dado cuenta un poco tarde, pero he acabado entendiéndolo. Por suerte, no me he olvidado. Y por esto, busco más amor. Porque yo estuve. Echar atrás el tiempo, con él te arrastraría a ti también. Te haría vivir lo que yo ya he vivido. Te lo dices todo con mi ingenuidad. Pero allí estuve y aún recuerdo todo el dolor. Allí estuve y busco el amor, por favor. Con la fuerza que todos tenemos dentro, tenemos que encontrar el valor para volver a comenzar. He aprendido de mis errores y he comenzado a darme cuenta de las cosas que, según para mí, son las que me beneficiarán. Mi valor me ayudó a encontrar el amor que necesitaba, y con él nos creamos un mundo solo nuestro. He querido contar cómo nació. Los primeros momentos, en aquellos en los que te falta el aire de la emoción. Porque es gracias a esos momentos que mi amor todavía está aquí, está a mi lado. Y por eso canto nuestro amor de cada día. Discretamente y poco a poco crecieron nuestros sentimientos. No necesito un documento para amar. Y recuerdas cómo comenzó. Si me marcho, en cambio nos besamos. Empieza tú, ya sigo yo. Se halla en cualquier sitio nuestro amor de cada día. En las decisiones y caprichos de esta vida. Cuando me abrazas y no me lo espero. Cuando me das mimosas en febrero. Cuando dijiste tú eres mi destino, con tu simplicidad. Esto hoy te doy, te desvelo. Como soy, con mis ojos siempre atentos, que te conquistas con tu amor. Cada uno tiene su camino, su puerta por abrir. Quizás eres tú, que me estás escuchando ahora. Y quizás estás justo aquí, aquí, junto a mí, en la puerta de al lado. Corres rápido en la entrada, llamas al mismo ascensor. Te pregunto, hola, ¿cómo estás? Dime a dónde vas. A mí, y si me contento es solo por azar. A escondidas miro hacia ti, el trébol de tu boca lo quiero para mí. Recuerdo bien el día en el que de repente me encontré en una encrucijada.
calienta el aire y lo vuelve puro. He mentido a todos y he creído en mí. Quería solo dar en el blanco de un corazón que perdió su fe. Y así, quizás por ese valor, debo agradecer a todas las personas que con el mal y con el bien que me han hecho, me han enseñado quién soy. Hoy me siento llena de alegría, llena de entusiasmo. Yo soy una persona que hace lo imposible cuando sabe que va en la buena dirección. Porque yo de esta vida estoy realmente enamorada. Con la que hago mi música me ha permitido gritar cuando estaba mal, me ha permitido llorar cuando no sabía reaccionar, me ha ayudado a desahogarme de un sentimiento que me molestaba, me ha traído el amor, el más completo, mi familia. Y cuando creí que no lo conseguiría, que era imposible realizar mi sueño más grande, llegó mi hija, y de hecho a ella le debo el amor. Hay días en los que uno se siente deshecho y en aquel momento necesitas que hagan por ti lo imposible. Y que precisamente sea la persona que no está quien lo haga. Tú, ¿qué estarías dispuesto a pedir si tuviese frente a ti a la persona que te puede salvar? ¿Harías una locura? ¿Sabes cómo hacer una locura? Pregúntale al cielo.
y hay días que escuchas a todas tus intuiciones. Sensación de vacío que avanza con condiciones. ¿Qué es? Tú eres lo que me falta. ¿Cómo decirlo? Se me olvidó ya. Tú eres mi puesta en marcha, pero no sé a dónde me llevas. Ilusionarse es importante, tanto como ser conscientes de nuestra realidad. Y yo, de vez en cuando, me evado de mi realidad. Pero siempre he prometido a quien quiero que no desaparecería para siempre. A veces necesitamos un periodo de calma antes de decir, regresaré. Por aquí y allá, las únicas raíces que un día echarás verás que se secarán. Ya he escrito mi vida siendo fiel a mí misma y regresaré. Con mis propios juicios he calmado mis vicios. El sol puede volver si lo decides tú mismo. Cuando desaparecemos tenemos tiempo, tiempo para pensar y de mirar al cielo, de mirar dentro de una historia que ya no funciona y delante del sol hay solo nubes. Dices que hay un mundo que no va. Querrá decir que estaré aquí sentada. Quizás lo vea pasar. Y dime si algún día podrá importar que siempre estuve colgando de un hilo de un mundo sin edad. Si yo resisto, no, ¿qué importará? Ya no sé qué hacer con lo que tú me das. Quedan solo nubes por amor y se dispersarán. Se irán llorando mudas, tristes y de espaldas a la escena, como cuando el tiempo pasa y ya no nos espera más. ¿Cuántas nubes he visto en los viajes que he hecho, en los cielos del mundo, que es uno solo? Las personas que he conocido y que me han elegido como compañera de viaje en la música son los que, según el vocabulario, se llaman fans. Yo les llamo amigos,
porque gracias a ellos puedo hacer música y puedo llevar la vida que llevo. Muchos de ellos, además de escuchar música, tocan instrumentos y cantan. Y nos hemos buscado y con suerte encontrado. Lejanos y cercanos, heterosexuales, homosexuales, blancos, negros, amarillos. Cada uno en su ciudad, con su voz, con su instrumento. Y todo esto es la música. Es la música. Cuando era pequeña no sabía lo que me esperaba, no entendía y no tenía la necesidad de preguntarme para qué vivía. Miraba a mi padre y su mirada. Esta mirada era suficiente para saber lo que necesitaba yo. En cualquier momento podía preguntar, saber, aprender, sentirme querida, regañada, sentirme protegida. Yo a mi padre se lo debo todo, ante todo la vida y después lo que me ha ayudado a descubrir con la música. Esta canción es para él, es para ti, papá, visto que siempre me dices que lo sabías antes tú. Porque hicimos lo justo, si lo hemos hecho juntos, y aunque a veces fue duro, el miedo yo no huyo. Protégeme entre tus brazos, atrapa mi risa en tus manos, y dame aquellos consejos que harán de mí tu reflejo, como cuando era una niña, y en tu cama me dormía, esperando las historias que de noche me contabas al llegar. Me gusta encontrar en mi apariencia física y en mi carácter muchos aspectos de mis padres. La nariz, el pelo, la locura, la dulzura. Por suerte nadie es igual y por suerte nadie es diferente. Aquí es donde quiero vivir, en un sitio donde las puertas son del mismo color, pero en el interior hay habitaciones e historias diferentes. Caminar por un césped en el que encuentro obstáculos, pero donde de vez en cuando puedo encontrar también un trébol de cuatro hojas que te regala un poco de suerte. En un espacio de formas donde, como huellas, todo se parece y no es idéntico. Pero no estamos solos. Entonces esto no es quizás el verdadero paraíso. Quizás no es esto lo que nos vuelve similares. Se precipita.